Buenas. Sí, hace un par de años con el tema baloncesto también tuve un problema que era que le había perdido el amor al básquet, no quería jugarlo más. Era entrenar todos los días sin querer hacerlo y en ese momento estaba hundido y tuve que trabajarlo. Era muy duro para mí hasta que un momento tuve que hablar con mi familia, lo resolví de esa manera hablándolo y fue así como pude volver a salir adelante. Hola, ¿qué tal la activitat? T'ha agradat? Sí. Sí, què has après? Què hem fet? Hem practicat les emocions i jugar a bàsquet. Tristesa, sorpresa, alegria i por. Molt bé. M'agrada molt perquè ara sabré bé com expressar les meves emocions. Molt bé. I, per exemple, un dia que estiguis al col·le i que estiguis trista o que estiguis molt contenta, sabràs com gestionar-ho, per tot el que hem parlat? Parlar amb alguna persona que tinguis confiança. Molt bé. Coneixíeu les emocions? Sí. I necessitem expressar-les, com heu dit. Si ens les quedem a dins, serà pitjor. Necessitem tenir algú a qui li puguem dir què és el que estem sentint.